¿Quieres quitar el fondo de un vídeo y no tienes pantalla verde barra croma? No pasa nada, porque tanto en Filmora 12 como en Filmora 13 tiene esta función. ¿Qué pasa, editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Edítalo Fácil y te enseñaré cómo hacerlo. Así que una vez dicho esto, empezamos. Una vez hayamos abierto el Filmora, puesto el clip del vídeo y el material que vayamos a usar, cogeremos el clip del vídeo y lo ponemos en el timeline. Ahora buscaremos la parte que queramos hacer nosotros el recorte sin croma. Le daremos doble clic izquierdo, estaremos aquí en básico e iremos a herramienta de IA. Buscamos, bajamos y buscamos este, recorte inteligente. Lo aceptaremos y le daremos al recuadro en medio. Y aparecerá esta ventanita. Y ahora como tenemos aquí la máscara diaria, nos bordeamos nosotros para que detecte que somos nosotros los que queremos mantenernos en la imagen. Una vez que nos hemos bordeado en área, el trozo azul es lo que se va a mantener y no queremos que se mantenga esto. Haremos aquí al borrador y borraremos esos trozos azules que no queramos que se vean. Aquí en tamaño de píxel podemos hacer el borrador un poquito más grande para acabar antes. Eso sí, recomiendo hacerlo poco a poco y hacerlo bien. Y ahora lo que haremos es el grosor de borde lo bajamos un pelín a 0.93. El borde de pluma lo subimos un poquito a 0.9. Recordad que abajo en la descripción, en la caja de comentarios, tienes un curso rápido de Filmora. Así que suscríbete. Y le daremos aquí, clic aquí, recorte inteligente. Le doy ahí y poco a poco se irá renderizando, quitando el fondo. Cuanto más grande esté el clip, más va a tardar. Cuanto más pequeño el clip, tardará menos. Tendríamos que tener paciencia. Una vez que hayamos terminado de hacerlo, le daremos a guardar. Como vemos aquí, se ha quitado el fondo. Lo que haremos es subir el clip del vídeo. Y abajo pondremos, siempre abajo, lo que vayamos a poner de fondo. Y ya lo tenemos hecho. Ahora le damos a exportar y listo. Y en el siguiente vídeo te voy a enseñar uno de los mejores trucos para editar. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perderte más vídeos así. Dale un buen like, comenta para saber tu opinión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Alright. Suscríbete.